¡Qué nervioso estoy! Carreño, et porto un lama, pero no digui res. Tranquilo, Joan, voy a estar más callado que en las últimas tres semanas cada vez que me han preguntado qué ha pasado con Manolo Lama. ¡Perfecte! Per aquí, per aquí. ¡Ay, mi hombre! ¡Ay, que me he quedado ciego! Que no, que no, que tengo barato los ulls. Ay, verdad, se me ha olvidado, sí. Bueno, qué sorpresa me has preparado. Eres tú, bicho, bichísimo. Que no, que soy el Joan, tú. Ah, ¿el bar? ¡Carreño! ¡Venga la mierda, sorpresa ya! Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Ser hombre no es fácil. Mira, te he portado aquí porque vull que torneu a fer la secció dels Manolos junts. Nunca, los Manolos han quedado en el pasado. Eso del pasado, como la cassette, como el Tamagotchi o como Xavi Hernández. Doncs mira, fem una cosa, secció nova, feu la secció dels tuits, però junts. Al final del programa. Que no, que no, que yo con este tío no quiero nada, hombre. Un poquito de jamón. ¡Ay, mi madre, gracias, Carreño! Vamos a ver, sí, yo estoy dispuesto a hacer la sección a cambio de comerme ese jamón y un millón de euros. Mira, yo només et puc oferir el pernil y fer la secció dels tuits. ¡Trato hecho! ¡Ay, qué bien negociado! Es que sé que me ha hecho una oferta que no podía rechazar, macho. Le he tomado el pelo a este Tolai. Bueno, para celebrarlo, vamos a ver mi vídeo de animación en 3D. Así de duro prepara el bicho al partido del siglo contra el temible Legia de Varsovia. Entre aplausos de sus compañeros, pero un momento, ¿qué pasa? Me se ha irrumpido en el entrenamiento a lomo de su perro gigante. ¡Ay, mi madre! Esa bestia inmunda parece hambrienta. ¡Y el perro también! ¡El chucho se ha comido hace todo! ¡Ay, y ahora va por el bicho! ¡Ay, no! Cristiano no está capacitado moralmente para atacar al perro. ¡Es un amante de los animales! ¡Esto es el fin! Atención, ¿oís eso? Yo tampoco, ¿ves que parece que CR7 está gritando su con un tono tan agudo que solo puede oírle el perro? ¡Por fin! ¡Ahí llega lo de la perrera para cumplir con su deber! ¡Llevarse a Messi! El bicho ha adoptado al perro para darle la educación que le negaron y enseñarle sus mejores trucos. Dar la patita, tirarse en el área, leer la constitución... Y cómo no, bailar al ritmo de Raúl Selección. Raúl Selección. ¡Wow, wow, 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 wow!